Hola a todos, soy Coach Clark, ¿cómo están? Acá conectándome a la plataforma del club, miércoles 10 de junio. Avanza muy rápido el tiempo, avanzando muy rápido los días, y hay que estar listos para que cuando toque regresar a las canchas se pueda hacer todo de la mejor manera. Y sin lesiones, ya, importantísimo el tema de las lesiones. Todo lo que uno hace en lo que es la parte deportiva está enfocado a no lesionarse, ya, es algo importante. Hagan lo que hagan, si hacen bicicleta, hacen el jogging, salen a correr, el footing, juegan tenis, juegan lo que sea, frontón, tienen que enfocarse a no lesionarse. Ya, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para no lesionarme? En lo que es frontón, otro fondo frontón, otro fondo de squash, ¿qué es lo que tengo que hacer para no lesionarme? Ok, tomo conciencia de las cosas importantes. Primero, cosa importante, ok, ¿calenté bien o no calenté bien? ¿Hice los ejercicios de calentamiento que tenía que haber hecho? ¿O porque estoy con unas ganas de jugar, entro a la cancha y pum, 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 y termino pues con una tendinitis en el codo, en la muñeca, codo, o termino de repente con una fractura pues de tobillo, ¿no? Entonces, es importante identificar el ejercicio que voy a hacer y el calentamiento previo que voy a hacer previo al ejercicio. ¿Ya? Sea squash, sea fútbol, ¿cuántas lesiones hay en fútbol? Lesiones, eso es poco, lesiones es. La gente se rompe el pie, ya, inicia rodilla, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado en lo que es el calentamiento, ¿ya? Entonces, vamos a identificar, en nuestro caso en tenis, tenemos que calentar articulaciones, tobillo, ¿ya? Tobillo, rodilla, ¿okay? Los músculos de la espalda, los músculos de la espalda baja. Hombro, codo, muñeca. Hombro, codo, muñeca. Ok, vamos a ver si estoy cuadrado ahí. Yo tengo ahorita la cámara recta. Vamos a ver si estoy cuadrado en lo que se ve en otro teléfono. Acá. Ok, me voy a poner un poquito más al lado derecho según lo que se ve en otro Huawei. Ok. Entonces vamos, calentamos tobillo. Tenemos que calentar el tobillo. Dentro de lo que es el tobillo, estamos hablando del talón de Aquiles. Ya, talón de Aquiles, importantísimo calentar el talón de Aquiles. Entonces vamos a comenzar a hacer movimientos sutiles, lentos, adaptados a una casi a una leve carga, ¿no? Solamente para calentar. Entonces, vamos yendo y viniendo, yendo y viniendo. Hoy lo hago más en punta de pies, ¿ok? Los movimientos que estoy haciendo ahorita son en punta de pies, no estoy interviniendo el talón tanto, ¿ok? Avanzo y retrocedo en punta de pies, caigo en la punta de pie y de ahí uso un poquito el talón para pisar y salir otra vez, ¿ok? Ahí voy avanzando, retrocediendo, es muy importante entender el por qué se hacen estos movimientos, ¿ya? Muy bien, entonces voy poco a poco a calentar los músculos también para no hacer movimientos que luego me provoquen lesiones. Ya, enfocar a no lesionarse. Ah, eso es, voy adelante. Hola Harry, voy adelante. Ya, el talón de Aquiles, hay que cuidar el talón de Aquiles. Dice, ¿qué tal? Hay que cuidar el talón de Aquiles, ¿ya? Eso, muy bien. Voy a es algo tan simple como avanzar y retroceder. Muy simple. Voy, avanzo, retrocedo. Ok, última. De avanzar y retroceder. Muy bien. Voy, avanzo y retrocedo. ¿Ok?
Excelente. Ahí voy soltando un poco las piernas hacia atrás, voy soltando hacia atrás las piernas. Ya los músculos van entendiendo de que va a haber una actividad. ¿Ok? Los músculos van entendiendo que hay una actividad que se viene, entonces hay una rutina previa. ¿Okay? Hago mis pataditas ahí. Voy adelante. Voy atrás. ¿Eh? Comenzamos a comenzar. Comenzamos con el tema de los giros ahí. Eso, ya tienen su frutita ahí al costado para poder hacer los ejercicios con su frutita y su agüita. Ya, toalla también, yo vengo con mi muñequera puesta. Por más que la tenemos en la cancha, tengo acá mi muñequera. Ya, para que su gorro baje y me cuide a que la raqueta no salga. ¿Ok? Vamos, seguimos. Entrando en calor, adelante, atrás. Adelante, atrás, y voy a comenzar con un poquito de giro, ya. Ok, acá, giro afuera, giro afuera. Giro afuera, retrocede. Normal, avanzo. Giro por afuera, giro por afuera, giro por afuera, retrocede. Ahora voy a girar por adentro. Giro por adentro, giro por adentro, giro por adentro, giro por adentro, retrocede. Giro por adentro, giro por adentro, giro por adentro, retrocedo. ¿Okay? Giro por afuera, 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 retrocedo. Por afuera, giro por afuera, giro por afuera. Giro por afuera, ahí estoy calentando, doctores. Ya, giro por adentro, giro por adentro, giro por adentro. Muy bien. Listo, adelante, atrás. Bien, adelante, atrás. Dos más. Respirando. Muy bien. Ahora comenzamos, laterales, suave nomás, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, laterales, no voy de frente, eso. Voy de frente, full pantorrillas, en punta de pies, sin usar el talón, casi nada. Bien, acá voy. Tac. Bien, llevo al medio y comienzo. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Última, adelante, atrás, y hacemos laterales. Adelante, atrás. Ahora lateral, derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Adelante, atrás, derecha, izquierda, adelante, atrás, derecha, izquierda, adelante, atrás, derecha, izquierda, adelante. Atrás, derecha, izquierda. Vamos, una más. Adelante, atrás, derecha, izquierda. Muy bien.
Vamos entrando poco a poco. El cuerpo demora 15 minutos en calentar, ¿eh? No caliente en 2 minutos ni 5 minutos. O sea, cuando se va a jugar tenis, por ejemplo, que el calentamiento oficial son 5 minutos, en 5 minutos solamente no voy a calentar. Yo tengo que haber calentado antes, ¿ya? ¿Qué tal, Jesús, Emilio? ¿Qué tal, Daisy? ¿Qué tal, Harry? ¿Cómo estás? Vamos, ok. Un poquito de skipping, ya que estamos entrando en calor, vamos a hacer un poquito de skipping, ¿ya? Manos adelante y comenzamos despacio nomás, ya nada brusco. Solamente levantar, ahí está, despacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos a 20. ¿Ya? Sin levantar mucho la rodilla, ¿no? Solamente para que entre en calor, ¿no? Para que los músculos y los nervios se vayan despertando. Y igual acá atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yo voy reconociendo poco a poco mi cuerpo, ¿no? Otra vez, 20. Suave, no, no hace falta subir un montón las rodillas porque estoy calentando. ¿Ok? Voy subiendo nomás, ¿no? Bien, igual acá atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20. Bien, otra vez, última serie. Vamos. Skipping. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 18, 19, 20. Muy bien. Pues ya el cuerpo, ¿cuánto tiempo ha pasado? Han pasado unos 14 minutos, 13 minutos, y yo siento ahorita, estoy abrigado, claro, ¿no? Con un buzo, siento que el cuerpo entró en calor, ¿ya? Ahora falta que entre el calor de menos hombros, ¿no? Entra el calor en mi cuerpo, pero falta el tema del tren superior, vamos. 3, 4, 5, 6, 20, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, vamos. Vamos acá, ¿ya? A levantar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20. Muy bien. Vamos a girar. Primero atrás. 20, ¿ah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Giro de atrás para adelante. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. El cuerpo ya comienza a sudar. 15 minutos de calentamiento. Ahí tengo una pregunta técnica. Ya de ahí vamos a ver un poquito, a responder algunas preguntas, un poquito platanito. Esa pregunta la puedo responder. No salga de la clase porque esto es enfocado bastante a los ejercicios de cardio, ¿ya? Clase de cardio tenis. Entonces, ahí la voy a, después de la clase, ahí te voy a escribir o me conecto a mi canal de Facebook, ¿ok? Ahí de mirar, vamos, giro, dale acá, vamos a girar acá. Eso. Cualquier pregunta que tengan, me la pueden hacer y después me conecto acabando la clase a mi canal en vivo. Ahí doy un clic en Facebook y ahí vamos a hablar sobre algunas respuestas ya técnicas. Vamos, eso, muy bien. Vamos, unas flexiones acá. Hola Adrián, ¿qué tal? Eso, subo. Ya, ahí uno, dos.
abajo, flexiono, eso, ahí me levanto, uno, dos, tres, bajo, flexiono, eso, las rodillas tienen que ubicarse, ¿ah? Subo tres, uno, dos, tres, bajo, flexiono, ahí, las rodillas trabajen, uno, dos, hay que acordarnos que las rodillas normalmente no las doblo, ¿ah? Cuando camino casi no doblo rodillas. Ya, cuando monto bicicleta sí, un poco, pero si no monto bicicleta, mis rodillas se quedan sin doblarse, ¿ya? Entonces hay que hacer ejercicios de flexión siempre. Va, uno, dos, tres, vamos. Vamos, siete, hasta 10. Flexiono ahí, bien. Uno, dos, tres, vamos, ocho, acabamos, dale, uno, dos, tres, vamos, nueve, flexiono bien ahí esas rodillas, suave nomás, pero ya hicimos nuestro calentamiento, entonces la flexión es amable con la rodilla, ¿ok? Eso es, uno, dos, tres, muy bien, hacemos nuestro giro, uno, dos, tres, 4, 20, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Vamos, adelante atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, somos 20, ¿ah? 9, de ahí voy a leer la pregunta que me han hecho. 10, 11, en el descansito de la agüita, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Poquita agüita. Vamos a ver quién está conectado. Voy a leer la pregunta también. A ver, Henry Cañari pregunta, coach, pregunto en la empuñadura para los golpes drive o revés, ¿es de acuerdo a la comodidad del jugador o poner alguna especial? No, no, claro, cada golpe tiene su empuñadura. Lo tradicional en los años 80, 90, 80 era agarrar la raqueta siempre igual, ya que es continental, ¿ya? De ahí, en los 80 y pico, ya cambian esa empuñadura de continental. Continental es como si agarraran una raqueta de squash, ya de un lado y del mismo lado, del otro lado, una cara acá, otra cara acá, ¿no? Pero agarrando la raqueta siempre igual, como si fuera un martillo. De ahí, con la evolución del tenis, comenzaron a adaptarse empuñaduras especiales para revisar la derecha para generar un poco más de efecto. Entonces, en lugar de agarrarla así para la derecha, ya la agarro un poquito más así, que es una empuñadura semi-oeste. Oeste, un poquito más asada, pero ya no continental. Y en el revés, que era continental, la continental se queda para el golpe de corte de slice, pero ya si voy a hacer el revés ya un poquito más con más efecto, con uso de muñeca, ya la raqueta que está así, ya la giro un poquito más asada. Y la pongo recta, ¿no? Como si tuviera una pared enfrente, así, ¿okay? Y entonces ya el golpe ya sale recto, o también con dos manos igual, dos manos puedo agarrar igual continental, y con la mano izquierda trabajo, o girar un poquito más la raqueta acá para poder un poquito más con efecto, ¿no? Entonces sí, las empuñaduras cambian, pueden cambiar. Ahora tradicional es solamente así, ¿no? Pego recto y pego recto, ¿no? Eso es ya continental, años 60, 70, pues. ¿Ok? Vamos. A ver, ponemos el banquito acá adelante. Hacemos semicírculo. Vamos, semicírculo, derecha, izquierda. Derecha, izquierda, cinco veces. Izquierda, derecha, perdón. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Cambiamos. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda, cinco. Por atrás entro derecha, izquierda, entro atrás, derecha, salgo izquierda.
Tendemos otra vez. Izquierda, adelante. Ancho por la izquierda. Por atrás del banco. Izquierda, atrás del banco. Un semicírculo. Izquierda, atrás del banco. Muy bien. Izquierda, atrás del banco. Cambio de dirección. Derecha, atrás del banco. Derecha, atrás del banco. Derecha, atrás del banco. Derecha, atrás del banco. Y derecha, atrás del banco. Muy bien. ¿Ok? Vamos. Comenzamos con unos golpes. ¿Ok? Vamos. Derecha. Comenzamos. Entonces, si soy clásico, ochentero, ahora la raqueta recta, van a haber muchos ochenteros, raqueta recta, pero si soy un poquito más moderno, avanzado, pongo la raqueta un poquito más cómoda para hacer un espejo, ¿ok? Para la derecha. Entonces voy a pegar dos derechas, derecha acá, invertida acá. Pego derecha, pego, invierto, pego, ¿dónde llevo? Derecha, pego, pego. Pego, 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 pierna derecha, lateral, pierna derecha, lateral, pierna derecha, lateral, me anclo, pierna derecha, pego, lateral, llego, pierna derecha, lateral, me anclo, pierna derecha. Lateral, pierna derecha, pego, lateral, me freno acá, me anclo, pierna derecha. Vamos, lateral, pierna derecha, me anclo acá, pierna derecha, pego. Acá, pega de pierna derecha, acá voy, me anclo, pierna derecha, pego. Dos más, ahí, pierna derecha, voy acá, me anclo, pierna derecha, pego. Voy acá, pierna derecha, me anclo. Caigo, pego. Voy acá, pierna derecha. Me anclo, pego, pierna derecha. Vamos, pierna derecha. Me anclo, caigo, pierna derecha. Muy bien, vamos acá. Revés, igual, me anclo cuando voy a regresar, ¿ya? Para cambiar el peso. Pierna izquierda, tac, llego, me anclo. Pierna izquierda, pego. Pierna izquierda. Pego, pierna derecha, acá me anclo en la pierna derecha, caigo, pego, pierna izquierda, pego, regreso, me anclo a la pierna, caigo, pego, pierna izquierda, pego, regreso, me anclo en la derecha, caigo en la izquierda, pego, regreso, pego acá, me anclo en la derecha, caigo, pego, pego izquierda, me anclo en la derecha, caigo, pego. Pego revés. Me anclo en la derecha, caigo, pego. Puedo jugar con dos manos ahí. Pego con dos manos. Me anclo con la derecha, caigo, pego. Pego con dos manos. Me anclo con la derecha, caigo izquierda, pego. Pego pierna izquierda. Me anclo con la derecha, caigo, pego. Pierna izquierda, pego, me anclo con la derecha, caigo, pego, pierna izquierda, entro, pego, pierna derecha, me anclo, caigo, pego, pierna izquierda, pego, me anclo, pierna derecha, dos más, caigo, pego, pierna izquierda, pego, me anclo, pierna derecha, caigo, pego, pierna izquierda, pego, me anclo, pierna derecha, caigo, pego, última, pierna izquierda, voy, me anclo, pierna derecha, caigo, pego, ok, ahí vamos, trabajando también, moviendo, si yo me muevo a la derecha, no significa que, si me muevo a la derecha para parar mi revés, no significa que voy a parar el revés con el apoyo hacia el costado, sino yo llego, me anclo, regreso y pego con el apoyo de la pierna acá, ¿ok? Es importantísimo poder tener la opción de regresar para marcar bien el apoyo con la pierna que corresponde. En este caso, de revés la izquierda, o cuando me voy para acá, me anclo, regreso y marco con la derecha para generar la potencia. ¿Ok? Vamos. Ahora, hacemos un solo paso. Paso izquierdo, adelante, pego, atrás, paso derecho.
Un solo paso, izquierdo, como el paso con el pie izquierdo adelante y atrás, retrocedo con el pie derecho. Voy adelante con el pie izquierdo, en línea, voy hacia atrás con el pie derecho. Voy hacia adelante con el pie izquierdo, puedo pegar, retrocedo con el pie derecho y también puedo pegar con el apoyo atrás. Voy adelante con el pie izquierdo, pego, voy hacia atrás con el pie derecho, pego. Voy adelante con el pie izquierdo, pego, voy hacia atrás con el pie derecho, pego. Acá estoy en el costado, ya con el pie izquierdo adelante. Ahora vamos a hacer de frente, ¿ya? De frente, pie izquierdo adelante, hago izquierdo, 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 pego, derecho, 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 de frente, ¿ya? Izquierdo, 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 pego, derecho, derecho, derecho. 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 Izquierdo, 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 pego, falta una. Izquierdo, 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 pego, derecho, derecho, derecho. Ahora voy con la derecha. El mismo paso, el mismo pie. Solamente doy el paso, avanzo con el derecho adelante. Derecho, 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 pego, izquierdo, izquierdo, izquierdo. Derecho, 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 pego, izquierdo, izquierdo, izquierdo. Derecho, 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 pego, izquierdo, izquierdo, izquierdo. Pie derecho, pie derecho, pie derecho, pego, izquierdo, izquierdo, izquierdo. Pie derecho, pie derecho, pie derecho, pego, izquierdo, izquierdo, izquierdo. Pie derecho, pie derecho, pie derecho, pego, izquierdo, izquierdo, izquierdo. Pie derecho, pie derecho, pie derecho, pego, izquierdo, izquierdo, izquierdo. Pie derecho, giro bien, ¿no? Como entro con el pie derecho adelante, giro bien los hombros. Pie derecho, pie derecho, pie derecho, pego, izquierdo, izquierdo, izquierdo. Pie derecho, pie derecho, pie derecho, pego, izquierdo, izquierdo, izquierdo. Ahora vamos con el revés, ¿ya? Vamos a comenzar al revés, pie derecho adelante, ¿ya? Que es lo convencional. Derecho, 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 pego, izquierdo, izquierdo, izquierdo. 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 Derecho, derecho, voy sintiendo ahí el calor, ahí el cuerpo, ¿ah? Por lo mojado. Y adelante, 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 pego, atrás, adelante, 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 pego, atrás, adelante con la derecha, atrás con izquierda, adelante con la derecha, atrás con izquierda, dos más, adelante con la derecha, pego, atrás con izquierda, adelante con la derecha, atrás con izquierda, ¿ok? Ahora vamos adelante con izquierda en el revés, ¿ya? Un solo paso. Izquierdo adelante, solamente uso el izquierdo para avanzar. Izquierdo, 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 pego, derecho, derecho para retroceder. Izquierdo, 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 pego, derecho, derecho, derecho. Izquierdo, 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 pego, derecha, derecha, derecha. Izquierdo, 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 pego, derecho, derecho, derecho. Igual. Izquierdo, como voy acá con la pierna izquierda y tengo la cadera frente a la cámara, entonces tengo que girar bien los hombros, ¿ya? Hacemos bien el giro de hombros. Izquierda, 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 pego, frente. Muy bien, ahí tengo que girar más. Como estoy de frente, entro de frente con la pierna izquierda, tengo que tener bien mis hombros girados. Pierna izquierda, bien, vamos tres más. Pierna izquierda. Pego, eso es. Pierna izquierda, 11. Pego, ok. Pierna izquierda, 12. Pego, ok. Entonces, entro con el pie izquierdo acá. Y acá, como estoy con el pie izquierdo, tengo que girar bien mis hombros. Ahí. Y ahí pega. ¡Pah! Ok.
¿Ok? Muy bien, poquita agüita. Si tienen un banquito, lo vamos a usar en un ratito, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio con pelotas. Vamos a hacer un ejercicio con pelotas. Con pelota viva para rodear la pelota. Y de ahí vamos a hacer un ejercicio con la silla. Ya, para generar un poquito más de desarrollo de fuerza, ¿ya? ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué tal? Hola, Hernán. ¿Cómo estás? Un gran saludo a Ica. Hola, Juan Carlos. Siempre conectado. Seguimos con los entrenamientos. Falta poco para retorno a las canchas. Saludos, Renata. Muchas gracias, Juan Carlos. Y saludos a Renata igual. Que ahí siempre tengan su frutita, ¿ya? Acá, en este caso tengo un platanito. Hay que hidratarse. Pelota viva, tienen una pelotita ahí. Si tienen una pelotita, la agarran. Vamos a hacer algunos ejercicios de pelota viva, ¿ok? Comenzamos. Ok, tengo la bola, me paro al lado derecho, lanzo la bola frente a mí y la rodeo, ok, muy bien, y regreso, la lanzo ahí frente a mí, la rodeo y me regreso, la puedo lanzar con un poquito a mi izquierda para rodearla mejor, eso, ahí voy, la lanzo un poquito a mi izquierda y la rodeo bien, para hacer un buen rodeo, ya, ahí con uno, dos, tres, un semicírculo de tres pasos. Uno, dos, tres. Ok, seis. Hay un semicírculo de tres pasos. Uno, dos, mira, mi querido, separo ahí para pegar. Ahí me separo bien para pegar. Uno, dos, ocho. Bien, ahí marco bien el semicírculo. Nueve. Marco bien el semicírculo. Diez. Muy bien, ahora al revés. Me pongo al lado izquierdo. Lanzo ligeramente a mi derecha, me separo, ¿no? Ok, y regreso. La lanzo a mi derecha un poquito, me separo y regreso. Ahí, media luna, tres pasos. Ahí, la bola a mi costado. Bien, a mi lado derecho, ahí, me separo bien. Pego. Ahí, la lanzo a la derecha, me separo bien. Pego. Lanzo a mi derecha, me separo bien. Pego, ahí lanzo tres pasos hacia un costado, dibujando una media luna, un semicírculo. Vamos a mi derecha, dibujo bien un semicírculo. Ocho, dibujo bien un semicírculo ahí. Nueve, dibujo bien un semicírculo en el costado. Diez, ok, regresamos con la derecha. La lanzo a la izquierda, despacito, me separo. Un metro y medio al costado, un metro. Me separo, ahí para que entre mi raqueta, dos, ahí lado izquierdo, me separo, tres, lado izquierdo, me separo, cuatro, no, me muevo en punta de pie, ¿no? Cinco, eso es, me muevo en punta de pie ahí, seis, eso es, me muevo en punta de pie, siete, eso es, me muevo en punta de pie, 8. Eso es, me muevo en punta de pie. La punta de pie es todo lo que es movilidad. Y a con tres golpe, asiento. Asiento los pies, ahí, asiento los pies. ¿Ok? 10. Cuando voy a pegar, los pies ahí, firmes en el suelo. Pero cuando me muevo, estoy volando con la punta de los pies. ¿Ok? Vamos, revés. Vamos, lanzo a mi derecha, me separo, 1. Lanzo a mi derecha, me separo, dos. Lanzo a mi derecha, me separo, tres. Lanzo a mi derecha, me separo, cuatro. Lanzo a mi derecha, me separo, cinco. Lanzo a mi derecha, me separo, seis. Lanzo a mi derecha, me separo, siete. Lanzo a mi derecha, me separo, 8. Lanzo despacito a mi derecha, 9 solamente para separarme, para trabajar mi separación de punta y pies, de 3 pasos. 1, 2, 3, eso. Última ronda. Derecha, lanzo ligeramente a mi derecha, voy 3 pasos. 1,
Voy, lanzo a mi derecha, entro de atrás para adelante, pero rodeando la bola. Dos. ¿Ah? Separándome de la bola, rodeando la bola. Tres. Vamos. Entro, rodeando la bola. Cuatro. Regreso a mi sitio. Rodeo la bola. Cinco. Eso es. Rodeo la bola. Seis. Regreso a mi sitio. Rodeo la bola. 7, la bola siempre tiene que ser a mi costado. Rodeo la bola de mi costado. Perfecto. 8. Ahí le veo clarita a mi costado. Ahí. 9. Para que entre el golpe. 10. Entro para que entre el golpe. Eso. Última ronda de revés. Vamos, la lanzo a mi derecha. Rodeo la bola. Pego regreso. Rodeo la bola. Pego de regreso. La dejo ahí a mi costado nomás para practicar bien el movimiento de tres pasos en media luna. Cuatro. Rodeo la bola por atrás y me meto por el costadito. Cinco. Rodeo la bola por atrás y me meto por el costadito. Seis. Rodeo por la bola por atrás. Entro por el costadito. Siete. Rodeo la bola por atrás. Entro por el costadito, 8. Rodeo la bola por atrás. Espero que la bola baje bien para poder hacer mi golpe si quiere. Rodeo la bola por atrás. Espero que la bola baje bien. Y luego mi golpe. ¿Ok? Un poquito de agüita. Para los avanzados se pueden hacer sus 10 saltos. Ya, 10 saltos altos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Con las rodillas para arriba. O simplemente, los que no pueden ir mucho, simplemente rebote, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Simplemente el rebote, ¿no? A ver, rodillas para arriba, empieza acá. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Así van viendo el salto que más le convenga en la parte de no lesión. ¿Ok? Siempre piensen en no lesionarse. Si me puedo subir mucho, acá nomás. ¿Ok? Bien. Un poquito de agüita. Toma un poquito de agüita. Y si tienen frutita, como les dije, si tienen frutita, yo acá tengo un poquito de platanito, pueden comer, ¿ya? Un mordisquito nomás para no llenarse. Ahora tienen su banquito, vamos a hacer el banco, ¿ya? Hola, hola Mariela, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Ya, si tienen un banquito, de lo contrario, si tienen un banquito, pueden agarrar alguna botella, lo que sea, ¿ya? Lo que tengan a la mano. Que tenga un poco de peso, pues, ¿no? Este banquito es de aluminio, no pesa casi nada, ¿ya? Entonces vamos a hacer unos ejercicios. Ya, lo agarro de la mejor manera. Acá, lo puedo agarrar así. Ok, de un lado a otro. Pierna derecha a mi costado. Hago 10 repeticiones, ¿ya? Pierna derecha. Cualquier, si tienen una botella o algo largo, con un palo o con la misma raqueta, va. Doble mi pierna derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pierna izquierda. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, pierna derecha. En este caso el peso está atrás, ¿ya? De la banca. Cuando haga la izquierda voy a cambiar la posición del peso también, ¿ya? Ok, peso a mi lado derecho. Peso de banca con la pierna. 1. 2, 3, 4, 5,
6, giro bien los hombros, 7, cinturón los abdominales, el trabajo de los abdominales, 9, 10, cambio la posición de la banca para que el peso esté atrás, pierna izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio la posición de la banca para que el peso esté atrás. Pierna derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de posición de la banca, pierna izquierda, 1, fortaleciendo la pierna móvil, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Hacemos una más. Una serie más. Cambio peso atrás de la banca. 1, 2, 3, 4, 5. Doblo bien acá. 6, y ahí empujo. 7, doblo pierna derecha, empujo. 8, 9, doblo pierna derecha, empujo. 10, cambio el peso hacia atrás de la banca. Pierna izquierda, empujo. Doblo, empujo. Doblo, empujo, 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 doblo, empujo. Muy bien. Ok, acá agarramos, abrimos el mantito. Si tienen una silla, lo ponemos otra vez. Agarramos la raqueta y hacemos. Levantamiento de flexiones de silla, ¿ok? Acá estoy, raqueta lista. Me levanto, pego, me siento. 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 10, revés. Me levanto, pego, me siento. 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 Ahora vamos con la coordinación. Al momento que me levanto, voy a pegar, ¿ya? Vamos a una coordinación más de acción-reacción. Ok, entonces, raqueta lista. Me levanto, pego al mismo tiempo. Pero raqueta lista, pego. Dos. Raqueta lista, pego. 3. Raqueta lista, pego. 4. Raqueta lista, al momento que me levanto, pego. 5. Raqueta lista, pego. 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 Ok, revés. Raqueta lista, pego. Raqueta lista, pego. Raqueta lista, pego. Dos manos. Esta es Mariela. Raqueta lista, pego. Al momento que levanto, que empujo, saco la raqueta hacia adelante. 5. Raqueta lista, 6. Raqueta lista, 7. Hombro de costado, 8. Hombro de costado, 9. Hombro de costado, 10. Una más. Derecha, ¿ya? Igual, ¿ah? Saliendo a pegar al momento de lanzar el golpe, ¿ok? De lanzar las piernas, lanzo la raqueta. Raqueta lista, 1. Raqueta lista, 2. Raqueta lista, 3. Raqueta lista, 4. Raqueta lista, 5. Raqueta lista, 6. Raqueta lista, 7. Raqueta lista, 8.
Raqueta lista, 9. Raqueta lista, 10. Estamos del otro lado. Raqueta lista, 1. Raqueta lista, 2. Raqueta lista, 3. Raqueta lista, 4. Raqueta lista, 5. Raqueta lista, 6. Raqueta lista, 7. Raqueta lista, 8. Raqueta lista, 9. Raqueta lista, 10. Muy bien. Trotamos adelante atrás. Pueden agarrar su agüita. Ya trotamos adelante atrás. Ya para no parar bruscamente. Eso es, adelante atrás. Puedo agarrar mi agüita. Mientras que me sigo moviendo. Y puedo ir tomando un poquito. Un sorbito. Suficiente, un par de sorbitos. Adelante atrás. Bien. Adelante atrás. Eso. Vamos, tres más. Adelante atrás. Muy bien. Ahí se van hidratando. Adelante atrás. Bien. 9. Adelante atrás. 10. Muy bien. Vamos a dar un poquito más de ritmo ahora ya. Ok. Punte pies. Vamos adelante rápido. Atrás lento. Ya. Adelante rápido. Atrás lento. Adelante rápido. Atrás lento. Adelante rápido. Atrás lento. Adelante rápido. Puedo llegar acá. Una bola corta. Atrás lento. Adelante rápido. Con la raqueta lista. Atrás lento. A ver, llega de revés. Adelante. Raqueta lista. Para salvar la pelota. Raqueta lista. Llego rápido, 8. Eso, raqueta lista. Llego rápido, 9. Raqueta lista. Llego rápido, 10. Ahora lo mismo, pero con paso largo, ya. Un solo paso largo, ¿ok? Punte pies, paso largo, llegué. Una, cambian de pie, ya. Punte pies, paso largo, izquierda. Bien, cruzado. Si hago cruzado, o derecha, o revés, ya. Pierna derecha, paso pierna derecha, revés, eso es, adelante, punte pies, paso largo, pierna izquierdo, derecha, eso es, paso largo, pie derecho, voy por la izquierda, la posición de la izquierda, pie derecho, 5, eso es, paso largo, raqueta lista para la derecha, paso largo, pie izquierdo, 6, eso es, retrocedo. Raqueta lista para el revés, paso largo, pie derecho. ¡Ah! Ahí está, 7. Raqueta lista para la derecha, paso largo, pie izquierdo. 8. Un solo paso nomás. Ok, dos más. Raqueta lista para el revés, llegada de izquierda adelante. Paso largo, 9. Raqueta lista adelante para la llegada, pie de izquierda. Paso largo. Eso es, llego. Muy bien, poquita agüita. Vamos a comenzar ya a bajar las revoluciones y hacer un poquito de estiramiento, ¿ok? Listo, muy bien. A ver, comenzamos a movernos un poquito y a soltar. Comenzamos a soltar las piernas adelante, hacia atrás, ¿ok? Ahí levanto, suelto atrás, levanto, suelto atrás, levanto, suelto atrás, levanto, suelto atrás. Eso, levanto bien, suelto atrás. Una patadita, más levanto, pateo atrás. Levanto, pateo atrás, levanto, pateo atrás, levanto, pateo atrás, levanto, pateo adelante, levanto, pateo adelante, levanto, pateo adelante, ahí, eso es, voy pateando los costados también, izquierda, derecha, izquierda, derecha, eso, voy soltando las piernas ahí, eso, soltando, muy bien, acá sigo botando el ácido láctico, soltando, acá girando, mis giros, eso es, acá hago mis giros, eso es, voy acá también, 3 abajo, arriba, abajo, 3 arriba, 1, 2, 3 y abajo muevo, 1, 2, 3 arriba, 1, 2, 3 abajo, sin mover las rodillas, ¿eh?
Solamente muevo la raqueta. Eso, arriba 3, abajo. Eso, vamos, dos más, arriba 3, abajo 3, arriba 3, abajo 3. Eso es, muy bien. Junto los pies, bajo, estiro un poquito, ahí estamos. Estiro un poco, eso es. Suelto. Otra vez. Junto los pies, bajo. Bajo, ahí estiro un poco. Eso es, suelto. Eso es, suelto. Ahí otra vez, bajo un poco. Eso es, suelto. Vamos acá. Bajo un poco, sean 5. Eso es. Suelto. Y la última, acabo y bajo un poco. Y suelto. Muy bien. Okay. Otra vez un poquito de giros. 2, 3, 4, 5, 6. Vamos por 20. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bien, muy bien. Vamos, ahora bajamos y vamos a girar un poquito hacia la izquierda. Bajamos, giro hacia la izquierda un poquito. Bien. Ahí otra vez, me pongo derecho, bajo, giro hacia la derecha. Un poquito, eso. Para girar la parte de acá, ¿no? Me levanto, bajo, giro hacia la izquierda. Eso es, voy, me levanto, giro hacia la derecha. Eso es. Voy una más, bajo, giro hacia la izquierda, 5, me levanto, bajo, giro hacia la derecha, 6, muy bien, estiramos acá, mano derecha, pierna derecha esta vez, estiramos, ok, poco a poco, poco a poco, ok, soltando la pierna, okay, bien, acá pierna izquierda, mano izquierda, doblo, estiro. Ok, poco a poco. Poco a poco. Eso es. Doblo, pierna derecha. Agarro. Poco a poco. Para los que no pueden ver el video por la hora, lo pueden compartir o lo pueden mandar. Para que las otras personas, otros jugadores puedan verlo y puedan practicarlo a la hora que puedan. Eso es. Voy acá. Estiro. Agarro. Estiro acá. Eso es. 8, bien, acá voy, estiro acá, 9, eso es, y estiro acá, 10, ok, muy bien, acá con la pared, pie adelante, pie izquierdo, estiro el de atrás, talón de Aquiles, pantorrilla, eso es, no hago así ya, sino solamente me quedo ahí soltando sus 8 segundos, 10 segundos. La nota aquí de pantorrilla. ¿Okay? Voy acá, siento el estiramiento y me quedo. ¿Okay? Siento el estiramiento y me quedo. ¿Okay? Una más. Siento el estiramiento y me quedo. Acá estoy estirando. Acá voy estirando. Voy soltando. Eso es. Al suelo. Al suelo. A soltar. Espalda, Fátima. A soltar. Vamos. Levanto pie. Bajo 90 grados. 5, 8 segundos. Esta mano puedo bajar un poquito para estirar. La otra mano haciendo contrapeso acá. Eso es. Levanto. Subo acá. Bajo. Contrapeso. Acá voy. Estiro acá. Espalda baja. Acá voy. Estiro. Ah. Voy girando acá. Aprovecho trato de mirar para allá. Para estirar mejor. Estiro allá. Miro para allá. En mi caso, miro para allá. Eso. Ahí miro para allá para poder estirar bien.
Ok, levanto 90 grados rodilla, jalo y miro al lado opuesto. La rodilla va para allá, miro al lado opuesto. Ok, contraparte. Bien, rodilla arriba, contraparte, miro para allá. Rodilla acá opuesta, miro para allá. La rodilla baja para la izquierda y yo miro para la derecha. Hago estiramiento acá. Okay. Y rodilla acá, bajo, contraparte, miro para allá. Y la última, acá levanto la rodilla, cruzo y agarro de la pierna izquierda, jalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jalo bien, cambio, agarro acá abajo, con las manos, jalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, una más. Cruzo, jalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y acá, cruzo, jalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es. Estiro acá un poquito. Estiro arriba, suelto acá las piernas y ya estamos. Y listo. Completamos el cardio tenis de hoy. Ya hemos hecho un poquito las flexiones, hemos hecho también los movimientos alrededor de la pelota, con tres pasos en media luna. Hemos hecho un buen calentamiento, respetando la no lesión. Y bueno, ya un saludo a todos, compartan este video para que las demás personas lo puedan ver y lo puedan trabajar, ¿ok? De ahí les dejo los horarios, Eric Calle, que me precede, está de lunes a viernes a las 11 de la mañana y tiene taller de kids, de niños, los sábados a las 3. De ahí Isabel Vargas tiene de lunes a viernes a las 7 de la noche baile y los sábados a las 11. Hace su clase también de fin de semana, 11 de la mañana los sábados, Isabel Vargas. Yana Perea hace funcional a las 5 de la tarde, lunes, miércoles y viernes. César Perea hace tai chi los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde. El maestro profesor Zurdo Aliaga hace martes y jueves, 6 de la tarde, preparación física. Y yo hago lunes, miércoles y viernes al mediodía. Ya, lo que es cardio tenis, para no perder la forma y evitar lesiones al regreso de las canchas. ¿Okay? Un saludo a todos, compartan el video para que las demás personas lo puedan ver y lo puedan practicar. Ya, un saludo a Club Terrazas, a toda la gente que hace posible estos talleres virtuales y nos vemos el viernes. Esperando que todos estén bien, cuídense, nos vemos, chao.